¿Te atreves a adentrarte en las profundidades del miedo? ¿Disfrutas de las historias que te erizan la piel y te quitan el sueño? Si tu respuesta es sí, entonces este es tu canal. El Horrorcast ha llegado para convertirse en tu refugio de pesadillas y tu portal a un mundo donde la cordura se tambalea y la oscuridad reina de manera suprema. Forma parte de los Horrorcasters y únete a nuestra comunidad de amantes del horror. Descubre un sinfín de historias que te harán cuestionar la realidad y te mantendrán en vilo hasta el final. Suscríbete, dale like, comenta y comparte. Sumérgete en un mundo donde el terror no tiene límites y recuerda, el miedo solo es el comienzo. Como siempre, la veracidad de las palabras contenidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio. Era enero, y el frío se adentraba en mis huesos con una intensidad que iba más allá de lo físico. Nunca antes lo había sentido así. No era solo el invierno lo que me helaba, sino un presentimiento nefasto y de muerte que parecía habitar mi cuerpo. Mi pequeña hija Sandra, la luz de nuestras vidas, se apagaba poco a poco, consumida por una enfermedad que se negaba a soltarla. Recuerdo vívidamente sus ojos, grandes y oscuros, clavados en la penumbra de su habitación, mirando algo invisible y a veces en la lejanía, como buscando algo. Debo decir que eran extraños, algo en ellos me daba la idea de que no eran normales, de que no era normal lo que estaba sucediéndole. Recuerdo una vez mirándola de cerca mientras estaba acostada. Noté una especie de negrura, algo líquido que se deslizaba por sus pupilas y se extendía hacia mí, envolviéndome en un manto de inquietud. Todas las noches se convertían en una pesadilla interminable. La tos que la afligía se mezclaba con un sonido profundo que me erizaba la piel. Una voz o algo que no era de ella parecía querer manifestarse, y a veces la miraba sentada en su cama, hablando en sueños con esa voz que distaba mucho de ser el sonido dulce y amable con que la recordaba. No comprendía sus palabras, muchas veces ininteligibles para mí, pero me llenaban de una mortificación que no se me quitaba con nada. Oraciones, pedimentos y tantas cosas más que no resultaron, y fue lo que me hizo perder la fe en lo divino, debo decir con cierta vergüenza. Los médicos no encontraban una explicación, realizaban pruebas tras pruebas, pero los resultados siempre eran los mismos. Una infección respiratoria severa, nada más alejado de la realidad. Sin embargo, yo sentía que algo más estaba sucediendo, algo que escapaba a la comprensión de la ciencia. Algo inexplicable. Y todo ocurrió repentinamente. En un abrir y cerrar de ojos estábamos en una situación desesperada. Después de un largo día de estar felices, lo recuerdo bien, en una fiesta, la tos de mi hija comenzó a manifestarse. Después se hizo incontrolable y ahora estábamos aquí, en un hospital. Pero las peores cosas comenzaron a ocurrir durante una noche mientras la observaba dormir. Vi una figura oscura deslizarse por la pared. Al principio pensé que era producto de mi imaginación febril, pero la sombra se detuvo junto a su cama y se inclinó sobre ella. Sentí un escalofrío que recorrió mi espalda, como si una presencia maligna hubiera entrado en la habitación. Eso era algo malvado. Lo podía sentir en la energía que transmitía y te hacía ponerte tenso y en alerta. Pensaba que era algo de los hospitales, de tantas leyendas que pude escuchar sobre espíritus y cosas que te hacían sentir menos dolor o pérdida, pero esto era horrendo, malvado por donde lo miraras y sintieras. Luego de unos segundos que parecieron una eternidad, aquella figura sombría se difuminó y se introdujo en la boca de la niña. Mirando con espanto cómo su estómago se inflaba y con la misma volvía a su estado agitado. Fue horrible y me sentí miserable por no saber qué hacer. A la mañana siguiente, Sandra despertó con fiebre y deliraba. Balbuceaba palabras extrañas sobre un hombre de hielo. Algo que la buscaba,
y quería su muerte, y su piel estaba pálida y húmeda, y sus ojos brillaban con una luz extraña. Y así, los días se convirtieron en una lucha desesperada por salvarla. La llevábamos de un hospital a otro, buscando una cura que nunca llegaba. Y cada noche me quedaba a su lado, aferrado a su pequeña mano, rogando cualquier fuerza superior que la liberara de aquel sufrimiento. Y durante una de sus crisis, vi cómo la vida se desvanecía de sus ojos. Sus pequeños pulmones luchaban por respirar y su corazón latía débilmente. En ese momento sentí como si una parte de mí también estuviera muriendo. Afortunadamente, los médicos lograron reanimarla, pero cuando abrió los ojos ya no era la misma niña. Había algo oscuro en su mirada, una tristeza profunda que me helaba la sangre y el alma. Y desde entonces, mi vida fue una sombra de lo que fue. Se recuperaba lentamente, pero lo que habitaba en ella seguía presente, lo podía sentir. A veces por las noches la escuchaba decir nombres que no conocía y sentí un miedo paralizante al igual que mi mujer. No teníamos respuestas, solo preguntas que me atormentaban día y noche y mientras el invierno y las tormentas se acercaban. No podía evitar sentir que la oscuridad que nos rodeaba se hacía cada vez más intensa. Ya no era solo la enfermedad de la niña lo que me atemorizaba, sino la presencia que vivía dentro de ella. Debo decirlo con cautela, pero era evidente que algo no estaba bien y algo estaba dentro de ella. La figura que habíamos visto, esa sombra grisácea con contornos vagos y se había convertido en una pesadilla recurrente, era nuestro diario. Era una realidad que estábamos viviendo de manera horrible. E ingenuamente cada noche antes de dormir, me aseguraba de que todas las ventanas y puertas estuvieran bien cerradas. Revisaba debajo de la cama y dentro del armario buscando cualquier señal de que esta presencia aún estuviera ahí. Pero a pesar de mis precauciones sentía que era inútil. El temor se había arraigado en lo más profundo de mi ser. Mi esposa estaba cada vez más asustada y sugería llamar a un sacerdote, a un exorcista y otros disparates que me negaba a aceptar. O siquiera pensar en traer a nuestra casa este tipo de personajes que solo aumentarían la preocupación y el miedo. Me aferraba a la esperanza de que todo fuera producto de nuestra imaginación, de nuestro agotamiento emocional. Sin embargo, las extrañas ocurrencias continuaban y objetos se movían solos, sillas, puertas, adornos, todo parecía cambiar de lugar y frecuentemente. Escuchábamos voces tenues en la noche que nos despertaban. Mientras mi esposa rezaba, yo buscaba por toda la casa y nada, solo sentí una intensa sensación de frío que me hacía temblar y ver mi aliento. Ya no sabía qué más hacer. Sandra, por su parte, parecía cada vez más distante y se pasaba horas encerrada en su habitación, enferma y dibujando figuras oscuras y extrañas, y a veces la miraba hablando sola, diciendo cosas que no podía comprender. Pero todo cambiaría una noche. Mientras dormíamos tratando de soportar el frío, desperté sobresaltado por un grito agudo y corrí hacia la habitación de la niña y la encontré sentada en la cama temblando de miedo. «Papá, él está aquí», balbuceó señalando hacia la esquina de la habitación. Seguí la dirección de su mirada, pero no vi nada. Sin embargo, sentí una presencia fría y opresiva que me heló la sangre. Tomé a mi hija en brazos y la acuné hasta que se calmó y mi mente estaba bloqueada, en blanco. Tuve, y debo decirlo con cautela, la intención de dejarlas ahí, su suerte. Pero no podía dejarme vencer por algo que no comprendía. Así que, a la mañana siguiente decidimos que ya no podíamos seguir así. Teníamos que hacer algo para protegerla y después de mucho deliberar y que mi mujer tratara de convencerme. La desesperación y el estar en un callejón sin salida es que decidimos contactar a una médium. Una persona que le habían recomendado y que según podría orientarnos sobre lo que estaba ocurriendo y sin más, acepté llevarla a la casa. Recuerdo que la mujer llegó una tarde. Era una persona madura con una mirada penetrante y una voz suave.
Después de escuchar nuestra historia, cerró los ojos y comenzó a murmurar palabras, como llamando a seres que parecía conocer y les rendía respeto. Después se dirigió hacia la habitación de Sandra y comenzó a realizar una serie de rezos con una humareda con inciensos y después se concentró en un sonido que hacía con una pequeña campana de bronce. Cuando acabó lo que estaba haciendo, se volvió hacia nosotros y nos dijo: «Hay una entidad oscura ligada a esta casa. Se alimenta del miedo y de la energía de los vivos. Es un espíritu elemental del invierno y de algún modo se instaló en el cuerpo de la niña. Ella es el vínculo, tiene algo abierto, algo producto de la enfermedad que tiene y eso atrajo a esta energía. Debemos expulsarla antes de que sea demasiado tarde y la consuma no solo a ella sino a ustedes también. Es muy agresiva. Debemos actuar de inmediato», ordenó. La médium nos explicó que ese espíritu se había adherido a mi hija durante su estancia en el hospital y al enfrentar la muerte se intensificó. Era un espíritu perdido, atrapado entre dos mundos que buscaba un huésped para sobrevivir. Pero había algo difuso, algo que aún no comprendía y que sus maestros le advertían que no se metiera con aquella cosa. No era casualidad que algo así hubiese escogido a mi hija, había algo más. Algo que tenía que discernir y para ello realizó una especie de rezo o ritual en la habitación que nos pareció fuera de lo común. Pero ya en ese momento nada era normal. El terror se había adentrado en nuestros huesos, pero la esperanza de que la médium pudiera ayudarnos a expulsar a la entidad que atormentaba a la niña nos mantenía aferrados a esa esperanza. Sin embargo, lo que presenciamos aquella noche superó con creces nuestras peores pesadillas. La señora con los ojos cerrados comenzó a entonar cánticos extraños y su voz parecía un lamento y súplica, pero poco a poco se fue distorsionando cuando abrió los ojos y su cuerpo se tensó para después convulsionarse violentamente. Sus ojos se pusieron blancos y espuma brotaba por su boca, gritaba y se retorcía como si estuviera siendo arrastrada por algo invisible. Tormentos inimaginables que solo ella podía mirar. Aterrorizados, mi esposa y yo tratamos de ayudarla, pero era como si estuviera poseída por una fuerza sobrehumana. Sus ojos, que antes eran claros y tranquilos, ahora estaban inyectados de sangre y sus pupilas dilatadas. Vomitaba una sustancia oscura y viscosa y sus gritos se volvían cada vez más agudos y desgarradores. ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo de mí!, gritaba la médium mientras luchaba por liberarse de una fuerza invisible. Al ver su sufrimiento no pudimos hacer nada más que llamar a una ambulancia. Tuvimos que acompañarla y en el camino al hospital la mujer comenzó a delirar murmurando palabras incoherentes sobre un abismo, odio y alguien de nuestra propia sangre. «¡Huyan de su casa!», nos dijo entre jadeos. «El mal está arraigado ahí. Hay un abismo debajo de ustedes, uno que proviene del odio de alguien cercano. Alguien de su misma sangre. Alguien que te quiere ver morir, pero tu hija, con sus dones, ha servido de carne y sangre para este espíritu. Busca al señor Epifanio. En mi casa te dirán dónde encontrarlo y que Dios los bendiga», dijo por última vez. ¿Y cómo podría ser posible algo así?, pensaba. ¿Quién querría hacernos daño a nosotros y sobre todo a nuestra pequeña, si nunca nos metimos con nadie? La mención de un abismo y de que alguien de nuestra misma sangre nos estuviera haciendo daño me llenaba de un miedo que nunca antes había experimentado y sobre todo preguntas. Cuando llegamos al hospital, de inmediato la metieron a urgencias, pero no sobrevivió. Murió desangrada y su cuerpo colapsó entre ese ataque espiritual que sufrió. Era horrendo de solo pensar cómo esas cosas pudieran ocurrir, pero había sido testigo de estas mismas. Desesperados y confundidos nos dirigimos a la casa de la médium, tal y como nos habían indicado. Y ahí, un familiar nos proporcionó la dirección del señor Epifanio. No sabíamos nada de él, pero era nuestra única esperanza. Cuando llegamos a su casa, notamos que era un viejo caserón situado en las afueras de la ciudad. Sentimos un escalofrío recorrer nuestros cuerpos cuando llegamos y el lugar emanaba una sensación de misterio y obscuridad
y al llamar a la puerta, un hombre delgado y barbudo nos abrió. Tenía unos ojos penetrantes que parecían leer nuestros pensamientos. «¡Pasen!», nos dijo con una voz suave. «Sé por qué han venido». Al entrar en la casa del señor Epifanio, nos encontramos en un espacio pequeño lleno de símbolos y objetos extraños. Velas parpadeantes proyectaban sombras danzantes en las paredes, creando un ambiente de por sí misterioso. El hombre era mayor y sabio, y se notaba en su voz y ademanes, además de un tono grave y profundo en sus palabras. Comenzó a explicarnos la verdadera naturaleza del mal que acechaba a nuestra hija. Y citó sus palabras. «La entidad que habita en ella no es un simple espíritu perdido. Es un ser elemental, una fuerza de la naturaleza corrompida por la oscuridad, por brujas o magia negra, vayan a saber. Estos seres son antiguos y poderosos, capaces de manipular la materia y la energía. Se alimentan del miedo y del sufrimiento de los demás, y una vez que se adhieren a un huésped, es muy difícil deshacerse de ellos, muchachos. Su hija, debido a sus dones espirituales, ha sido blanco fácil para este tipo de entidades. La agarró estando enferma y vulnerable, pero en realidad esa cosa estaba dirigida a tu mujer. ¿O a ti? No lo sé con certeza. Alguien muy cercano a ustedes ha utilizado magia y hechicería del bosque y espíritus elementales para tales fines. Su corazón está corrompido por el odio y estas condiciones. Es lo que hace que los encantamientos también sean corruptos. Es un acto de pura maldad lo que hizo y está motivado por la envidia o algún otro sentimiento oscuro, como siempre ocurre. No lo miro con claridad, pero los quieren amolar gravemente. La única solución que se me ocurre es transferir el espíritu a otro huésped. Es una brujería algo sutil y no les va a gustar realmente lo que voy a hacer, pero es lo único que tenemos a la mano. Necesitamos un huésped, evidentemente, pero no cualquiera servirá. Como no podemos usar personas como antes, lo que ocupamos es un animal grande y fuerte capaz de soportar la carga de esta entidad. Será un sacrificio, pero es la única forma de salvar a su hija. Ustedes deciden, pero hay que hacerlo rápido y ya mismo». La propuesta del hombre nos dejó atónitos e incrédulos a la vez. Estaba tratando de digerir aquello y sobre todo entender cómo es que habíamos llegado a esto. Nunca en toda mi vida pude siquiera imaginar estar en una situación así. Era imposible. Pero lo estábamos padeciendo en carne propia. Pero sacrificar a un animal para salvar a Sandra nos parecía una idea terrible y aberrante, pero era nuestra única salida, la única esperanza que teníamos, y no podíamos permitir que nuestra pequeña siguiera sufriendo. Y entonces hice una pregunta que cambiaría el curso de las cosas después. «Señor Epifanio, sé que es difícil lo que nos está pidiendo, pero también quisiera saber quién es el perpetrador de este acto. ¿Quién nos hizo daño?», pregunté. El viejo Epifanio negó con la cabeza y dijo: «Descubrir al responsable no es tarea fácil, muchacho. La magia que usó dejó pocas huellas. Son brujerías del bosque de brujas modernas. Sin embargo, hay un ritual que podría ayudarnos a obtener esa respuesta, pero al saber esto, ¿qué querrán hacer? ¿Devolver los males o salvar a la niña? Creo que la respuesta es más que obvia. Además, el responsable estará ahí siempre, y cuando mire que no surtió efecto lo que deseaba, es posible que continúe. Son decisiones que van a tener que tomar, y rápido, porque el tiempo apremia». Al escucharlo nos quedamos pensativos y era obvia la respuesta. Entonces quedamos de regresar con la niña y el animal en los días siguientes. Eso era lo más difícil, pero de cierto modo tenía que hacerlo, y el hombre dijo que entre más grande era mejor, así que decidí comprar un cerdo de engorda. Conocí a un hombre que me los vendía cuando hacíamos las fiestas. No dudó en vendérmelo, pero se le hizo extraño que lo llevara vivo. Solo me fui y lo llevé con Epifanio. Él lo iba a preparar para lo que haríamos noches después.
Y llegando el momento, el ambiente resultante era oscuro y húmedo. El viento aullaba como un animal salvaje y estaba gélido. En un establo viejo y destartalado habíamos preparado todo para el ritual. El cerdo estaba atado a una estaca en el centro del galerón y mi hija, pálida y frágil, yacía en una camilla al lado del animal y ya no respondía a nuestros estímulos y su mente estaba perdida. Epifanio, con su mirada penetrante, comenzó a recitar unas palabras entre dientes y comenzó un proceso. Y de pronto, el ambiente se cargó de una energía muy pesada. Las sombras baloteaban entre las paredes y el viento aullaba con más fuerza. En breve, el cerdo comenzó a retorcerse violentamente y sus ojos se volvieron blancos y grandes, emitiendo un chillido desgarrador que nos hizo llevar las manos a los oídos. Fue muy escalofriante escucharlo. El espíritu elemental, al sentir que iba a ser transferido, luchaba con todas sus fuerzas para resistir, pues la niña también se retorcía como una muñeca de trapo y su madre la contenía con gritos de súplica, de que todo terminara. Epifanio, con voz firme, continuó el ritual y el lugar se llenó de un humo espeso y maloliente. El cerdo se transformó en una bestia salvaje y esos gruñidos que lanzaba daban cuenta del sufrimiento y la energía que lo dominaba desde el interior. En un instante rompió las ataduras que lo retenían y comenzó a embestir contra las paredes como tratando de terminar con su propia existencia, mientras gruñía furiosamente. Mi hija, que hasta ese momento había permanecido quieta por breves instantes, abrió los ojos de golpe y emitió un grito desgarrador. En instantes el caos reinó en el lugar. Objetos volaban por los aires y las velas se apagaron y las paredes se agrietaron con la fuerza de los vientos y la energía malévola que se dejó sentir. El cerdo, poseído por una fuerza demoníaca, corrió hacia la salida y se lanzó rompiendo la frágil puerta de manera para huir en medio de la noche, chillando y gruñendo, llenando de terror nuestros corazones. Y cuando el alboroto cesó, Sandra yacía exhausta en la camilla. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con una luz que no había visto en mucho tiempo. La tos que la había atormentado durante semanas había desaparecido por completo y Epifanio se acercó a nosotros y nos dijo: «El espíritu ha sido transferido. Su chiquilla está a salvo. Ya se la pueden llevar». No podíamos creer lo que habíamos presenciado. Nuestra pequeña estaba curada, pero ¿a qué precio? El cerdo, ahora libre, pagaría por el mundo llevando consigo la maldición, y eso era lo que pensaba. Y entonces pregunté con voz temblorosa: «Epifanio, ¿y quién hizo esto?». El hombre suspiró y respondió: «Descubrir su identidad podría traer más dolor y sufrimiento. A veces es mejor dejar el pasado atrás, pero si quieres saber, debes estar dispuesto a darles el mismo sufrimiento y muerte. Puede ser penoso, y no siempre sale bien. Tú decides si quieres seguir adelante con esto». Asentí con la cabeza, comprendiendo lo que quería decir. No queríamos seguir viviendo en el odio y la venganza. Nuestra hija estaba sana, y eso era lo más importante para mí. Pero antes de despedirse, el viejo nos advirtió: «El mal nunca desaparece de todo. Siempre hay una posibilidad de que el espíritu vuelva a manifestarse, pero por ahora, su pequeña está a salvo. Yo me encargo del cerdo y, como sé lo que sufrieron por esta afrenta, les voy a devolver los males del espíritu a quien se los hizo. No se preocupen por eso. Sean felices y, si pueden, lárguense de aquí. Háganlo. Es mejor comenzar de nuevo en otros aires. Mejor váyanse y aléjense de su familia, pues de ahí radica el mal que los afligió». Al escucharlo, salimos de aquel lugar con el corazón lleno de gratitud y alivio. La pesadilla había terminado, pero las cicatrices emocionales tardarían mucho en sanar. Y aunque habíamos logrado vencer el mal, la sombra de la duda siempre nos acompañaría. ¿Quién había sido capaz de cometer semejante atrocidad? ¿Y qué otros secretos ocultaba nuestra familia? Después de aquel terrible suceso, mi esposa y yo decidimos comenzar una nueva vida. Nos mudamos a una pequeña ciudad costera, lejos
de todo lo que nos recordaba aquella pesadilla. Al principio la adaptación fue difícil. Los malos pensamientos nos atormentaban y la imagen de la niña luchando contra el espíritu maligno se repetía una y otra vez en nuestras mentes. Sin embargo, con el tiempo, la calma comenzó a regresar a nuestras vidas. Sandra, recuperada por completo, disfrutaba de su nueva escuela y los juegos en la playa. Pero un día, recibimos una llamada telefónica que nos heló la sangre. La hermana de mi esposa había sido encontrada muerta en su casa. Las circunstancias de su fallecimiento eran extrañas y misteriosas, y, según nos contaron, su cuerpo estaba extremadamente delgado. Y era como si hubiera sufrido una enfermedad crónica que la destruyó en cuestión de semanas. Era inexplicable y nadie pudo ayudarla. Además, presentaba marcas y lesiones inexplicables, como si hubiera sido sometida a algún tipo de tortura. Lo más perturbador de todo fue el descubrimiento de una cabeza de cerdo a un lado de su cama. Estaba en una caja de cartón sanguinolenta y llena de moscas. Tenía muchos días allí. Nadie se explicaba cómo o por qué dejaron aquello, que parecía ser un mensaje. Un mensaje para nosotros. Al escuchar esta noticia, comprendimos de inmediato lo que había ocurrido. El espíritu que habíamos transferido al cerdo había encontrado un nuevo huésped, la hermana de mi mujer. Esa maldita, movida por la envidia y el resentimiento, había sido la siguiente víctima y, por supuesto, la perpetradora de los males. Epifanio cumplió su promesa y entre dientes le agradecí donde quiera que estuviera. Así que tomamos la decisión de no asistir al funeral ni mantener ningún tipo de contacto con el resto de la familia. Habíamos cerrado ese capítulo de nuestras vidas y no queríamos volver a abrir nuevas heridas. A pesar de todo lo que habíamos pasado, mi esposa y yo decidimos seguir adelante. Nos concentramos en nuestra pequeña familia y en construir una nueva vida, como sugirió Epifanio. Sin embargo, las pesadillas continuaban atormentándonos. A veces, en mitad de la noche, despertaba sobresaltado viendo la figura de mi cuñada, con los ojos inyectados en sangre y la cabeza de un cerdo a sus pies. A pesar de ello y con el tiempo, aprendimos a convivir con el miedo. Sabíamos que el mal nunca desaparecería por completo, pero también sabíamos que hicimos todo lo posible para proteger a nuestra hija. Y aunque las cicatrices emocionales nunca sanarían por completo, la esperanza de un futuro mejor nos mantenía en pie. Dejo mi testimonio, y crean lo que quieran creer. Con esta historia cierro este podcast, agradeciendo como siempre el que me acompañes en cada episodio. Suscríbete al canal, activa las alertas, comenta y comparte si este trabajo es de tu agrado. Búscame en redes sociales como Eduardo Liñán el Horrorcast y sumérgete en más relatos aterradores. No me despido y nos escuchamos en el siguiente Horrorcast.